¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal va eso? Espero que genial. Bienvenidos a Subnautica Below Zero. Bueno, en el capítulo de hoy seguimos justo en el punto en el que lo dejamos en el primer capítulo, segundo capítulo hoy, y ya veremos cuántos capítulos da de sí, digamos, esta versión Early Access de Below Zero, ¿vale? En el capítulo pasado nos quedamos, fíjate tú, la tormenta que se ha liado en un momento, ¿eh? Bueno, estamos justo encima de nuestra cápsula. En el capítulo anterior nos saltó esa cápsula, esa emergencia y súplica, che, ¿vale? No sé si tendré por aquí el mensaje, incluso no sé si podremos oírlo. Este fue el último, ¿vale? Me manda las coordenadas, eso es. Este fue el último mensaje que oímos en el anterior capítulo, ¿vale? Robin, the boss wants a sit rep. I'm cold, I lost all my gear and I'm no wiser to what's going on. But I'm alive. I can't authorize another drop. Hold on. There's an emergency cache. Hasn't been touched since the scouts landed 6 months ago. Could be useful. Send me the coords. Vale, bueno. Básicamente eso, que nos envía unas coordenadas y dice que le han autorizado otro, digamos, otro lanzamiento de algo, que nos va a lanzar algo. Bueno, entonces, mientras tanto, vamos a seguir donde lo dejamos, que es, básicamente, nos quedaba hacernos, ya nos habíamos hecho justo el deslizador, ¿vale? Entonces el deslizador me lo voy a poner del tirón por aquí, este, ¿vale? El Seaglide, nos lo habíamos hecho. Me lo voy a poner, por ejemplo, en el número 1. El número 2 me pondré el escáner. La linterna no nos la habíamos hecho todavía porque no teníamos baterías suficientes. Pero lo que nos tenemos que hacer es la bombona de oxígeno, fundamental, ¿vale? Que no me la hice y podíamos haberlo nos lo he hecho si no me equivoco, ¿vale? Vamos a ver, por aquí. No sé si me la puedo hacer ya, la bombona. Equipamiento, no. Necesitamos Fever Mesh, pero que Fever Mesh, si no me equivoco, tenemos, ¿vale? Hicimos bastante, ¿no? Tengo uno de Fever Mesh. Pues nos llega con uno. Vamos a verlo, sí, creo que sí. Por aquí, eso es, ¿vale? Fever Mesh, que el Fever Mesh se sacaba, si no me equivoco. Vale. I need to go back to the research site. I can't let you. Why not? Boss's orders. We're trying to keep you alive. Only because salaries cost less than lawsuits. Is that cynicism making new friends down there? Sure. They're just not human. The files are on your databank. Do as you please, just tell me what you find. And don't get me into trouble. Vale. De data download, santuario, cero location data. Vale, pues nos ha mandado, aparte de la localización que tenemos que ir, nos ha dicho que hay una, digamos, que hay un santuario que nos manda para que vayamos ahí a investigar. Me imagino que a ver si está nuestro compañero extraviado, Jeffrey, creo que se llamaba. Pues ese santuario nos dice que está a unos 200 metros de profundidad. Por lo tanto, estamos jodidos porque a 200 metros todavía vamos mal. Y que está en la zona de los puentes retorcidos. Esa zona de los puentes retorcidos, me imagino que será, se referirá a la zona esta de los... lo diré. De los... los tubos estos, ¿vale? Los cacharros estos, ¿vale? Hay una zona en la que hay mogollón de ellos. Me imagino que se refiere a esa zona. Pero, pues acaso, nos vamos a meter por aquí. Vamos a hacernos la bombona fundamental. Y vamos a ir en orden las cosas que nos ha mandado. Que vamos a ir haciéndolas en orden, ¿vale? Entonces lo veo por aquí. Equipamiento, bombona. Así ya tenemos ya un poquito más de oxígeno. Se nos pone directamente. Ahí está. Ah, vale, y nos ha desbloqueado el beacon. Vale, nos ha desbloqueado el beacon. Pues igual nos podemos hacer, ¿no? Beacon, ¿dónde está? ¿Dónde tenemos? ¿Por qué no me sale por aquí el beacon? Equipamiento, esto ya tengo. Tools, Pathfinder, pero no me sale el beacon. Ah, vale, aquí, ¿no? No. ¿Por qué no me sale el beacon? Se supone que me lo ha desbloqueado, pero no me sale. Bueno, nos vamos a hacer comida, eso sí que nos vamos a hacer. Porque, total, en el inventario se nos pone malo los peces que tenemos. Así que nos hacemos y nos piramos a ver esa señal. Ahora que ya tenemos el Seaglide, nos piramos. Tenemos el Seaglide y tenemos la bombona de oxígeno. Vamos a darle caña. Nos hacemos por aquí también esto. Un poquito de agua. No sé si nos quedará para hacernos agua por aquí. No, agua. Me tenía que haber hecho agua. Bueno, no pasa nada. Ya nos haremos si no. Electronics. Vale, nos podemos hacer varias cosas. Pero vamos a dejar de momento todo lo que no sea necesario. Voy a comer a full esto. Fíjate. Voy a comer por aquí primero y nos piramos. Vale, teníamos por aquí una botellita de agua. Pues venga, esto me lo como. Me llevo por aquí los botiquines estos y todo lo demás. Todo lo demás lo dejo por aquí, ¿vale? Dejamos todo esto por aquí para que no nos ocupe, que habrá que también que farmear más cositas. De estas son súper interesantes, ¿vale? La Ribbon Plant, que es con la que nos podemos hacer las baterías. Vale, este pececito me lo llevo y este también me lo llevo para ir comiendo por el camino. De agua vamos un poco justos, ¿eh? Pero bueno, tampoco vamos muy lejos, que se diga. Entonces, venga, vamos a las señales a que nos ha mandado. La señal esta, ¿vale? La de suplicache,
que como ya es una coordenada que tenemos, vamos a ver, me la pondré en amarillo, ¿vale? Me la pondré en amarillo y todas las entrantes me entran en naranja, ¿vale? Para distinguir las que ya hemos hecho y las que no. Entonces, venga, vámonos por aquí. Vámonos ahí, sacamos nuestro Siglide. Ahí está, fíjate cómo se ve, qué guapo. Nos vamos ahora ya a toda caña, ahora ya vamos rápido. Y yo qué sé, podríamos ir un poquito por el fondo mirando, ¿no? Ahora que ya tenemos un poco más de capacidad. Violeta. ¿Qué es esto? No sé, iremos escaneando. Esto hay que tomárselo con calma, ¿vale? Porque, vale, hay muy poquito contenido. Entonces, bueno, como hay poquito contenido, lo vamos a ir viendo con calma, ¿vale? Cuarzo por aquí. 30 de oxígeno. Vale, bueno, estamos llegando. Estamos llegando por aquí. Vale, estamos un poco jodidos de oxígeno. Mira, 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 un pececito de estos. Mira qué guapo este pez. Que estos son de los que puedo respirar con ellos. Fíjate. ¡Cabrón! Me cago en 10. Me ha jodido. Ponte el cuchillo, chaval. Ponte el cuchillo. ¿Ha sido ese? No, ha sido... Ha sido un cabrón de estos, ¿no? Un cabrón de estos. Uno de estos, tú, ha sido el puto pececito pequeñito, yo creo, ¿eh? Y lo puedo coger. Lo he cogido. Ya te digo yo que lo he cogido. Simbiote. ¿Vale? Y lo puedo... No lo puedo escanear. ¿Dónde está? Aquí. Death Simbiote. Muerto. ¿Y para qué quiero yo un pez muerto? Ahí va la hostia. Bueno, voy a respirar otra vez aquí con este. Ah, mira, lo puedo escanear. Vale, pues lo escaneamos, que estamos ya bastante bajos de oxígeno y nos beneficiamos otra vez. Buah, esto es oxígeno ilimitado, chaval. Qué cheto está esto. Mira, ya de paso que estamos aquí, vamos a coger unas plantitas de estas. Yo no sé cuántas, voy a coger unas para hacer los Fever Mesh y estas movidas, ¿vale? Pues me cogeré tres de estas y me cogeré pues un par de ellas, de estas. Una y dos, por ejemplo, ¿vale? Y pillamos otra vez de oxígeno, qué guapo. ¡Ah, amigo! Vale, vale, vale. Pues fíjate esto. Esto fijo que nos da una blueprint. ¿Qué dices, chaval? ¿Nos dan la bombona de oxígeno del tirón? ¿La bombona gorda? ¿La guapa? ¿Qué dices, chaval? A ver, blueprints. ¿Dónde tenemos? A ver, estoy ciego. Aquí. High capacity O2 tank. Ah, vale, pero no tenemos plata. Necesitamos, vale, todo lo demás tenemos. Pero claro, necesitamos plata para hacérnosla. Hostia, pues hay que ir a por plata, ¿eh? ¿Y esto qué coño? Esto creo que es de tema de los precursores. Que hay que ir escaneando, ¿vale? Esto... qué cabrón, el puto pez. Hay que ir escaneando esto, ¿vale? Los fragmentos estos. Pez, 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 ven aquí, que estoy sin oxígeno. Ahí está, vale. Vale, ¿y aquí qué más tenemos? ¿Tenemos algo más por aquí? Escaneamos eso. Tenemos aquí cuarzo para parar un carro, ¿vale? Tenemos aquí un mogollón de cuarzo. ¿Y qué más cositas tenemos por aquí? Esto, dentro de la caja no hay nada. Pues en principio creo que no hay nada más, ¿no? Aquí. Tenemos aquí un agujero. Chaval. Espera, dame oxígeno que me voy para abajo. A ver qué hay aquí, porque si nos han señalado por aquí algo, seguramente... ¿Dónde está el pez, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Me voy a meter por ahí, aunque esto puede ser una muerte, porque siempre ya sé que te metes para abajo. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos metiéndonos por aquí para abajo, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver. Hombre, estaría interesante encontrar plata. ¿Qué es esto? Silver. No me digas que hemos encontrado ya plata. ¿Qué dices, chaval? Hemos encontrado plata. Pues nos podemos hacer ya... Fíjate. Bueno, me está dando la sensación de que como que lo están poniendo bastante fácil este inicio. Igual luego lo complican aún más. O sea, lo complican, ¿no? Pero fíjate que encontramos plata. O sea, nos han dado ya la blueprint de la bombona. Encontramos plata justo al lado. Vale, esto es... vale, planta indígena, no sé qué. El copón de la baraja, vale. Y bajamos. Tampoco me la voy a jugar mucho. ¿Esto qué es? Ah, sal, vale. Esto es bien para cocinar, para curarlos. Otro. ¿Esto nos ha dado titanio? ¿Por qué? Titanio, vale, más titanio. Vale, sube. Sube. Y a ver si vemos un pecito de esos por aquí. Que viene muy bien, la verdad. ¿Qué era eso? Ese pez me parece que tenía mala pinta, ¿eh? Vale. Pues yo qué sé. Pillaré... Me meteré otra vez. A ver si pillo materiales aquí. Que se ve que hay materiales guapos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta planta? Claro, no nos la podemos jugar. Igual lo suyo, antes de ponernos a investigar y a saco, es irnos a base, ya que tenemos uno de plata, en vez de jugármela aquí con tanto con el tema del oxígeno, y hacernos la bombona guapa, tío. La de alta capacidad. Yo creo que es lo que voy a hacer, ¿vale? Esta zona... No sé, nos manda directamente, fíjate. Nos manda una señal que tiene la bombona... ¡Eh! Ha caído, hay algo.
¿O qué es eso? ¿O es nuestra cápsula? Espérate, espérate que todavía me ahogo. Ahora mismo me he desorientado. Ahora mismo me he desorientado. ¿Esa es nuestra cápsula? A ver. Sí. Esa es nuestra cápsula. Vale. Pensaba que sería alguna otra. Vale, pues en principio voy a tirar para allí. Tenemos en el inventario... ¿Cómo andamos? Andamos, vale, andamos cortitos de espacio, ¿eh? Cortitos de espacio. A ver, lo estoy liando. Ahí, vale. Ahí, es que esto es... ¿por qué? ¿Estas paredes, tío, aquí? ¿Dónde me he metido yo? Ah, vale, o sea que entras como por debajo del hielo y te quedas ahí como en esa cueva. Pues me había quedado como medio encerrado. Vale, pues... Ah, mira, igual podemos ir por abajo. Voy a coger oxígeno y de camino a nuestra... A nuestra cápsula, voy a ir por debajo a ver si pillo algo de lo de las plantas, de las Ribbon Plant, para hacer baterías, ¿vale? Que es importante. ¿Esto tiene salida? Sí. A ver, Ribbon Plant por aquí. No. Vale, hay que ir para abajo, ¿vale? Para pillar la Ribbon Plant. Hay que pillar Ribbon Plant sí o sí, porque necesitamos hacernos una linterna, ¿eh? A mí siempre me gusta ir con linterna, me gusta ver bien. Linterna, bueno, y por supuesto, otra batería para el Siglight, ¿vale? También importante. Vale, a ver cómo vamos. 48 por ahí. Nada, cuarzo no quiero. Esto. No, cago en 10. Pues no hay Ribbon Plant, de esas. Pues necesitamos, ¿eh? Aquí tampoco. Yo juraría que estas ya fueron las que cogí. ¿Vale? Juraría que fueron las que cogí. Pues igual no respawnean, ¿eh? Igual no respawnean las plantitas esas. Igual va a ser un problema, ¿eh? Para el tema de las baterías. Es lo que de momento... De momento es lo que me está dando sensación que está más complicado, ¿eh? Pero el tema de las baterías. Esto ya teníamos, ¿no? Sí, la gravisfera. No lo voy a pillar porque me voy a llenar de titanio. Y de momento me interesan las plantitas esas, tío. ¿En serio que no va a haber más Ribbon Plant? Aquí tenemos para escanear también. ¿Qué tenemos para escanear? Aquí escanea un poquito. Red Ward. Bueno, tampoco voy a ir escaneándolo todo, ¿vale? Pero bueno, si de vez en cuando escaneamos algo... Que fíjate, estamos en 62% ya de batería con el cacharro este. Y no tenemos plantitas de esas, ¿eh? 30 segundos. ¿Qué hemos encontrado ahí? Vale, un pez. Pues no sé. Está jodido, ¿eh? Está complicado, ¿eh? Lo del tema de la energía. Igual va a estar por ahí el... La dificultad. No sé, voy a ir a pues para contar con un poquito más de oxígeno, voy a ir a la cápsula, porque ya que no encuentro las plantas esas, iré y me haré la botella de oxígeno grande, ¿vale? La de alta capacidad. A ver si con eso ya tiramos un poquito más. Y por lo menos pues podemos irnos más abajo a explorar un poquito mejor para pillar las plantas, tío. Cago en 10. Venga, entra por aquí. Vale. Bien, nos hacemos. Vamos a ver, por aquí. Botella de alta capacidad. Necesitamos... ¿Qué necesitamos para botella de alta capacidad? ¿Dónde tenemos? Aquí, ¿no? Vale. Necesitamos la botella estándar. Luego, 2 de vidrio y 4 de titanio. Vale, pues pillamos la botella por aquí. Ah, vale, está, tenemos que dejar lo que ya tenemos. Dejamos por aquí 4 de titanio. El oro lo dejo. Mira, 1 de oro hemos pillado y el copón, ¿eh? La plata creo que con uno me valía, ¿no? El cuarzo, mira, me puedo hacer el cuarzo. Y todo esto me lo voy a hacer también. Sí, todo esto me lo voy a hacer. Me lo voy a hacer del tirón. Voy a comerme un pececito y me lo voy a hacer todo esto. Me hago las fibermes, todo esto para tener, ¿vale? Para que te ocupe menos. La fibermes tan importante. Además creo que no teníamos ninguna. Vea, ya está, ya no me la puedo hacer. Vale, pues un poquito más de lubricante por aquí para tener. Nos hacemos los dos de cuarzo. Vale. Y creo que ya dejamos todo lo que nos sobra, ¿no? Que es... Vale, una plantita de estas. Nos quedamos con 4 de titanio. O sea, dejamos la planta. Dejamos esto que nos hace falta. La sal dejamos. 2, 4 de titanio. Usa uno más. La silicon rubber dejamos. El lubricante dejamos. 1 de plata. Y nos ponemos la bombona. La bombona que necesitamos para craftear la bombona de alta capacidad. Así que la ponemos por aquí. Y vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Vale, pues ya está. High Capacity O2 Tank. Ahí está. Ya tenemos la botella cheta, tú. 135. Sí, señor. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Ahora nos tendríamos que hacer... Que creo que no lo tenemos todavía, ¿no? Lo que es la mascarilla.
Claro, eso todavía no lo tenemos. Vale. ¿Y qué más necesitamos? Esto vendría bien hacerse también la herramienta de reparación, que todavía no tenemos. La linterna. Pero es que todo esto lleva batería, tío. La linterna... Yo creo que es un poco prioridad. Iré a investigar la zona hasta que nos ha mandado. Que ponía que estaba por el tema de los puentes... ¿Cómo ponía? Los puentes retorcidos, ¿vale? Que se supone que es donde está el santuario. Y de camino... no sé hacia dónde tirar, la verdad. De camino... Iré mirando las profundidades para ver el tema de las plantas, ¿no? Yo qué sé. Súplica, che. A ver, los retorcidos estos que nos ha dicho están por aquí, ¿no? Un retorcido por aquí, otro retorcido por aquí. Vale, pues vamos a ir siguiendo los retorcidos. Todo esto no tiene profundidad. Ah, mira, esto, vale, vale. Retorcido, retorcido, retorcido. Vale. Retorcido por aquí. O sea, llamo retorcidos, vamos, son los cacharros estos, ¿vale? Que se supone que nos mandaba por ahí a la zona de los puentes retorcidos. Pero claro, 200 metros, ¿eh? Esto ya sí que baja, ¿eh? Esto ya sí que baja, ¿eh? Vale, es que no sé si meterme, porque es que no tengo ni luz. No tengo... Bueno, voy a bajar un poquito para ver... Ah, mira, 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 mira. Aquí podemos pillar oxígeno. Vale, pues ya hemos pillado un poco. Estamos a 116 metros, ¿eh? Cuidado. A 116 metros. Mira, 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 mira. Esta planta. Esta quiero yo. Para hacerme baterías. Esta, Ribbon Plant. Y a ver si tenemos más por aquí. Mira, 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 mira. Ribbon Plant. Otra por aquí. Perfecto. Bien, 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 bien. Otra por aquí. Estas, estas, estas. Estas quiero yo. Vale, 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 vale. Bien. Y allí otras dos. Pues otras dos no. Fíjate, fíjate, fíjate. Esto está plagado. Fíjate, esto está plagado, tú. ¿Qué hemos encontrado aquí? Espera, 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 espera. 76, que no se me haya la olla con el oxígeno. ¿Qué hemos encontrado? No me digas tú que es lo mismo. O sea que, wow, voy a pillar aire. Voy a pillar oxígeno y voy a bajar justo a este punto, ¿vale? Porque por aquí había temazo, ¿eh? Había un montón de plantas de esa de Ribbon Plant. Que no sé cómo andaremos de inventario, porque creo que ocupan. Vale, subo, pillo aire. Y, a ver... Ah, no, 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 ocupan solo uno. Pues me voy a pillar todas las que pueda. Voy a ramblar aquí, ya tenemos baterías ya para... para un buen rato, ¿eh? A ver, ¿dónde estaba la... que me ubique yo la movida esa, la... Hemos encontrado... A ver, ¿dónde estaba, tío? ¿Dónde estaba lo que hemos cogido? 148 metros, hemos bajado un mogollón. Hemos bajado más, ¿no? Ah, no, no, estaba aquí, vale, vale, vale. Estamos aquí. Un pez de esos, tú, que de los que explotan, y yo ni me entero. Vale, pues donde hay peces que explotan, que son... Se supone que es eso, dentro se coge sulfuro... Que es otra de las cosas que necesitamos para hacernos movidas, para hacernos recetas. Vale, entonces estábamos aquí. 51 otra vez de oxígeno, pero ¿qué estamos, tontos? ¿Ya me quedo sin oxígeno otra vez? Joder, tú. Va, corre para arriba. Así que andar, no tenemos más. Y eso que tenemos la botella de alta capacidad, ¿eh? Nos ponía que 200 metros, por lo tanto, si estamos bien encaminados, todo esto es tema de retorcidos. Uf, que no se ve mucho, ¿eh? Hay mogollón. Yo creo que estamos bien encaminados, pero... estamos mal de baterías, 28%. Voy a bajar otra vez al mismo sitio. Y voy a cogerme toda la Ribbon Plant. Y voy a hacerme baterías. Vale, voy a hacerme baterías, pero como si no hubieran mañana. Voy a volver a base. Y este es de los malos. Vale, otra por aquí. Fíjate, fíjate, fíjate. Y claro, aquí nos vendría bien hacernos una baliza, Pero no tenemos todavía la blueprint de la baliza, O sea, es como que nos la ha desbloqueado, pero no nos la podíamos hacer. La baliza no nos la podemos hacer, ¿no? Nos podemos hacer... ¡Ah! Nos podemos hacer el respirador. Pues antes no podíamos. Y la baliza no, ¿no? La baliza... Sí podemos, tío. Pero ¿por qué no me la marcaba en la base? Bueno, voy a volver. Voy a intentar subir verde. ¡Ah, mira, mira! Aquí tenemos otro de estos para... tecnología alienígena o la movida esta. Para escanear, ¿eh? Tecnología precursora. 2 de 50, casi nada, tú. Bueno... Me voy a quedar bien, 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 bien con esta zona porque me parece que vamos bien encaminados. Me parece que bien, vamos bien encaminados. Bueno, tampoco ha sido muy difícil encontrarlo, ¿eh? He venido básicamente de mi cápsula siguiendo todos los puentes retorcidos estos. Bueno, los puentes retorcidos, sí. Los retorcidos estos. Y viniendo hacia abajo, ¿vale? Siguiéndolo. O sea, siguiéndolos. 30 segundos. Vale. Pues voy a subir y nos hacemos las baterías esas. Por lo menos para venir que no me quedéis sin batería. Y ahora ya de vuelta, pues podríamos ir cogiendo piedritas, ¿no? Piedritas, estas, a ver si pillamos cobre, ya si pillamos... Bueno, nos viene, en realidad nos viene bien todo. Titanio, cobre... Vale,
con cobre y con las Rainbow Plant estas. Siglite. Vale, bueno, no pasa nada. Lo voy a pillar para el titanio. Vale, bien. Pececito para agua. Agua, agua, agua. Vale, aerosaco. Ahí está. Aerosaco, que hay que andar así ahora, vale. No tenemos nada más. No tenemos nuestros super melomármoles. Todos chetos. Así que hay que andar así con los aerosacos. Son muy codiciados. Estamos ya bajos de agua, ¿eh? Menos mal que he pillado esos aerosacos. Y había visto otro por aquí. Había visto otro por aquí. No, no, no. Sí, sí, este. Venga, ya tenemos tres aerosacos. Otro, otro, otro. Buah, chaval, mira, mira. Cuatro, otro más. ¿Dónde? Había visto otro. Aquí cinco. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y justo ahora nos dice que bebamos. Sí, sí. Ya sé que tenemos que beber ya. Venga, este también lo pillo para comida. Pilla, 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 vale. ¿Y dónde está la cápsula? Ahí está, ¿no? Vale, pues llegamos, nos hacemos esto de comida, nos hacemos las baterías y vamos a investigar eso. Lo que pasa que... vamos a ver si nos podemos hacer el respirador. También sería interesante. Epa, ¿qué he hecho aquí? El respirador también sería muy importante. Lo primero, voy a hacerme agua. Voy a hacerme agua aquí como si no hubiera mañana. Vale, ahí están las 5 botellitas de agua. Y con estos me hago... me hago un poquito de comida, que no viene mal. Vale, perfecto, perfecto. Vamos a beber, que estamos jodidos, ¿eh? Estamos fatal de agua. Bebemos. ¡Uy! Hostia, ahora si le das clic, clic, clic rápido, te las bebes todas del tirón. Me he bebido 5 botellas en un momento. ¡Qué liada! Me las he gastado sin necesidad, vamos. Bueno, me como un pez. ¿Eh? ¿Cooked? 23. Ah, me he comido uno que estaba malo, tú. Me he comido un pez que estaba malo. Bueno, vamos a hacernos baterías, pero para las baterías nos falta cobre. Cobre, pillamos por aquí cobre. Voy a hacer cobre. Voy a hacer hilo de cobre, ¿vale? De este. Vamos a hacernos cobre, eso es. Nos hacemos cobre. Eso es. Ah, no, no, no. No, 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 hilo no. Necesitamos cobre normal para hacernos baterías. Sigamos sin hacer el hilo. Vale, bueno, menos mal que me he dado cuenta, si no me lo gastaba todo. Vale, por aquí batería. Vale, pues ya está. ¿Cuántas hemos hecho? Una, dos y tres baterías. De lujo. Vale, muy bien. Esas plantas nos las guardaremos. Que por cierto, me estoy quedando sin sitio. Pam, 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 pam. Me puedo coger estos cuatro de titanio que me sobran y no me entran aquí. Y me puedo hacer una taquillita. Vale, en un momento. Me hago una taquillita. Me voy a hacer una taquilla. De estas que las que se ponen fuera, ¿vale? En el agua. Y me la pongo. Me pongo la taquilla, por ejemplo. Ahí. Ahí está. Y le digo, pues yo qué sé. Realmente, es que no le voy a poner ni nombre. Cuando me sobren cosas, las meto ahí y punto pelota. Vale, ¿qué más cosas podemos hacer? O sea, el respirador, importante. Esto es. Kit de cableado y fiber mesh. Vale, fiber mesh tengo, pero el kit de cableado me pide... ¿qué me pide el kit de cableado? Me pide 2 de plata. Vale, pues no nos lo podemos hacer. Tenemos que ir a por plata, ¿vale? Necesitamos plata, que podemos ir donde antes, que veíamos que allí había. Y ahora ya podemos respirar más tiempo, ¿vale? Así que vamos a ir para allí. ¿Y qué más podíamos hacernos? La baliza, nos vendría muy bien hacernos una baliza. Cobre y titanio, pero claro, el cobre me lo he gastado. El cobre me lo he gastado. Bueno, pues vamos a ir cogiendo más cosas. Vamos a ir cogiendo más cosas. Vamos a volver a donde hemos visto que había plata. Y así nos hacemos el respirador, ¿vale? Un poquito por ahí. Y vamos a ir cogiendo un poquito de todo, ¿eh? Por el fondo, fíjate aquí la de cantidad de piedras que hay. Mira, cobre, muy bien. Cobre, o sea que ya nos podemos hacer... ¿Para qué nos hace falta el cobre? Vale, para la baliza, ¿no? Vale, cuarzo... Vale, cuarzo en principio creo que no nos pide... De momento no nos pide para nada. Vale, por aquí. ¿Eso qué es? Nada. Vale, era por aquí. Vale, respirábamos con este... batería, vale. Con la R, cambiamos batería. Vale, batería nueva, menos mal que nos hemos hecho. Pillamos oxígeno y nos metíamos... ¿Dónde estaba el agujero? Ah, mira, voy a pillar oxígeno otra vez de este. Ahí. Y me meto por aquí, que es donde antes hemos visto que había plata, ¿vale? Aquí, uno. Bien, bien, plata, perfecto. Ah, no me he hecho, claro. No me he hecho la linterna. Vale, voy a salir por aquí, que fijo que tiene que haber más, ¿vale? Si aquí ya hemos visto que había plata, tiene que haber... Pero es que hay muy mala visibilidad, ¿eh? ¿Y esto a dónde hostias llevará? Pero claro, no me atrevo. No me atrevo a meterme en plan a saco. Esto es sal. Bueno, la sal no me viene mal.
Vale. Aquí más, vale, bien. ¿Y esto qué es? ¿Oro o cobre? ¿Qué era esto? Creo que era oro. Vale, 93 de aire, vamos bien de momento. Y ya con respirador, si nos hacemos el respirador, ya podremos bajar un poquito más en confianza hasta los 200 metros, ¿vale? Para que nos dure un poquito más el oxígeno, el aire. Bueno, yo creo que es momento de volver, ¿vale? Voy a coger esta piedrecita. Yo creo que es momento de volver, porque no me atrevo a meterme más. 72, pero es que no me fío que me pierda aquí. ¿Dónde estamos? ¿Estamos? ¿Ya me he perdido? No, vale. No vendría mal, por cierto, hacer un guardadito. No vendría mal. De hecho, lo voy a hacer ahora mismo. Rellenamos. Voy a hacer un guardadito, que nunca viene mal. Ahí está. Y nos vamos para nuestra cápsula a hacernos el respirador y alguna baliza, ¿vale? Para tener marcada ya... Para ir marcando posiciones buenas, ¿vale? Y vamos a ir a buscar el santuario, que no sé si lo encontraremos o no lo encontraremos. También nuestra hermana nos ha dicho, nuestra hermana Sam, nos ha dicho que nos iba a lanzar alguna otra movida, que le habían autorizado lanzarnos alguna otra movida y no nos lanza nada, ¿vale? No nos lanza por ahí nada, pero bueno. Vamos a ver qué... había visto por ahí yo... ¿Estos son de los que se cortan? No. Todo esto, vale, más piedras. Vale, titanio, perfecto. Pues nos haremos ahora de tirón igual. Una linterna, vamos a hacer un respirador. Una baliza. Venga, empezamos por el respirador. Importante. Que nos tenemos que hacer un kit de cableado. Este, dos de plata. Pero tenía yo por aquí uno, ¿no? ¿No tenía yo? Sí, tenía por aquí justo uno. Vale. O sea, nos hacemos las cosas muy justas de momento. Vale, un kit de cableado. Vale, con ese kit nos hacemos el respirador gracias a unas fiber mesh. Que voy a pillar de por aquí también unas fiber mesh, que tengo solo uno. Vale. Venga, respirador, con cuentagotas todo. Vale, respirador, bien. Vale, y lo tenemos ya puesto, ¿no? Vale, perfecto. Más cositas, una baliza. Voy a hacer una baliza súper vital para ir marcando posiciones. Este juego te desorientas una pasada. Y lo otro era... ¿Qué más nos podíamos hacer? Ah, la linterna, ¿no? Cristal, vale, pues cuarzo creo que tengo. Cuarzo... Ah, no, mira, tengo justo uno de cristal. Uno de cristal. Y nos pedía uno, ¿no? Uno... Vamos a ver... Eso es. Pues justo, tac. Vale, pues hay que ir pillando cosas, ¿eh? Hay que ir pillando cosas porque vamos... Pillo entonces la linterna en el... Me lo pongo en el 2. El escáner en el 3. El cuchillo en el 4 de momento. Y si nos hace falta... el cuchillo en el 4. Y la baliza, si la tenemos que poner, ya nos la pondremos, ¿vale? Botiquines ahí. Esto es old, ¿vale? Esto es pescado malo. Se me ha puesto ya malo este pescado. De agua. Otra vez hay que pillar agua, ¿eh? Venga, dejamos por aquí lo que nos sobra. Todo esto lo que voy a hacer es dejar todo. Menos el titanio. El titanio me lo voy a poner en el de fuera. En el contenedor de fuera, ¿vale? Que me he puesto este por aquí. Todo esto, ¿vale? El cobre lo dejo por aquí también. El pescado lo tiraré. La batería descargada. ¿Dónde está la batería descargada? ¿Qué he hecho yo con la batería descargada? La batería descargada... ¿Eh? O sea, la que le he quitado yo al Siglide. ¿Dónde está? Me ha desaparecido la batería. La tira. Ahora tira las baterías descargadas. No sé. Bueno. Venga, dejamos por aquí el titanio. Y nos vamos. Nos vamos a, pues, a pillar más cosas. Y otra vez, a ver. ¿Dónde era lo de los puentes retorcidos? A ver, yo había seguido por aquí. Por aquí. Vale. Ahora ya tenemos bombona de alta capacidad. Tenemos respirador. Por lo tanto, ya podemos bajar un poquito más. Y iremos cogiendo cosas, ¿vale? Iremos pillando de todo. De por aquí. Vale, este sigue por aquí. Vale. Eso es, por aquí ya empieza a ganar profundidad el tema. Vale. Aerosacos. Todos los aerosacos que vea me los voy a pillar. Vale. Aquí ya gana profundidad. Más piedrecitas. Vale. Igual respiro antes de meterme porque ya va ganando más profundidad. Aunque abajo sí que había una planta para poder respirar, ¿eh? Pero bueno, a ver si llegamos. Estaría bien que llegásemos a esa zona que nos pone como santuario, que nos ponía a 200 metros. A ver. Voy a bajar a saco ahora. Ahora que he pillado aire, voy a bajar a saco. Vale, pillo esta planta, respiro. Vale, estoy a tope. Y ahora sí que vamos a investigar. A ver, 116 metros. Hay que continuar hacia allí, seguro. Vale, voy a... Es que esto... Claro, si me paro aquí a hacer esto ahora,
pierdo oxígeno. O sea, pierdo tiempo de buceo. Pero bueno, ya tengo 3 de 50. No me voy a parar ni a recoger plantas ahora. Vamos a seguir. 136 metros. A ver, lo que he descubierto antes... ¿Dónde estaba? Era por aquí. Vale. ¿Dónde pillo la print antes? Me voy a ubicar. ¿Vale? Me voy a ubicar. Hasta aquí he llegado. Era esto, ¿no? Ha desaparecido lo de encima. Creo que era esto. Que había mogollón de... Creo que era esto. ¿Era esto? Sí, sí, sí. Que había las feeder mesh. A ver, voy a respirar aquí con esta. Respiro un poco. Vale. ¡Oh! ¡Hostia! Vale. You are close to the sanctuary. Vale. Pues esto... Esto se supone que ya es el tema de... Esto... A ver, fijo que por aquí es la entrada al santuario, pero no tenemos... no sé si tengo capacidad para entrar, No sé si tengo capacidad para entrar aquí, Guau, chavales, que mira dónde estamos. A 150 y pico metros. Igual es un poco suicida, el tema, Igual lo que hay que hacer es... No sé. Nos podríamos hacer, si no, la movida esa para... Para poder respirar desde más abajo. A ver, ¿esto estará pensado para poder hacértelo así a pulmón? O sea, para poder hacértelo el tirón. A ver, ¿qué cosas tengo que me importe perder? Voy a hacer una cosa. Es que claro, como pierda lo que tengo... voy a hacer aquí un guardado. Igual hago la del suicida. Me meto a saco e intento meterme, ¿vale? Intento meterme del tirón. Yo qué sé. Para ver, porque es que no sé cómo andaremos de profundidad. Me refiero, eso es una cueva. Entonces, claro, a ver, esto es... Vale, que me oriente. A ver si me meto rápido. Vale, era aquí. Aquí había plantas para respirar, tío. Vale, era por aquí. Mira, si hubiese plantas para respirar por aquí... A ver, Vale, rápido, 108, vamos bien de oxígeno. Vamos bien. De momento vamos bien, a ver. Por aquí, tengo que ir a toda caña. Vale, aquí veo otro poste de estos. Vale, aquí otro poste. 93 de aire, como no. Estamos... ¡Hostia! ¡Mira! ¡Uy! Un puto pez de los bomba. Un pez bomba. Vale. Pues nos tenemos que meter por aquí. Y respiramos. Vale. Pues fijo que es esto, Fijo que es esto. Bueno, pues quítate esto. Vale, corre un poco, a ver qué nos encontramos por aquí. Vengo en son de paz y la hostia. ¡Ah, amigo! Esta es la voz que nos había llamado antes. I want to meet the people who built this place. What do you want? Que quiere conocer la gente que hizo este lugar, tú, decimos nosotros. With you? Forever. Why? Your masters will seek to harness my path. You've met Altera, then? It is what we would do. People will come for me. They will also stay here. That is all. I waited my life for this. I'm not your enemy. Uy. Hello? Uy, qué mal rollo. O sea, se supone que estamos hablando... No sé si estamos hablando con... Es en el capítulo inicial, justo al principio, cuando tú te acercas a esa zona, como que hay como una especie de base que no puedes entrar, te habla una voz y te llama por tu nombre. Pues yo entiendo que estamos hablando con esa especie de... No sé si inteligencia artificial, o estamos hablando con una conciencia de algún tipo de precursor o algo por el estilo, ¿vale? Vale, entiendo que hay que venir por aquí. Vale, este camino está roto. Yo entiendo que hay que venir por aquí. Entraremos. He guardado justo arriba. No se puede... Ah, sí, se puede entrar. Vale, qué guapo esto, tío. Me había quedado ahí atascado, pero bueno, a ver. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Típica base precursora. Un cubo del copón. Turbak, que me vaya. ¿Qué es esta habitación? Que no toque nada, no te preocupes, yo no voy a tocar nada, ¿vale? De ahí. ¿Qué pone por aquí? ¿Qué es esto? Vale. ¿Y qué? Ese cubo. Se supone que es lo que me está hablando. O sea, se supone que eso es la máquina que me está hablando.
Vale. Ah, mira, vale, ahí, ahí, vale. Vale, vale. Ah, pues mira, fijo que aquí tenemos que insertar alguna tablilla o alguna movida, ¿eh? Porque ahí tiene la, el tema de, la, de, lo de las tablillas, ¿no? El icono. Hostia, pues no. Iniciate download secuence. Pues hay que darle, no hay otra. Si vienes aquí, te ha dicho que no toques nada. Nos ha dicho que no toquemos nada. ¿Alguien facility? A ver. Los. Store vessel, vale. Es como que para descargarse. ¿Qué dices, chaval? Nos está jodiendo a nosotros. Nos ha dado. O sea, nos ha hecho algo, vamos, básicamente. Hostia, qué guapo, ¿no? Download complete. Oh, now it hurts. What happened? Download capacity was identified in your cerebral cortex. Toma, Jeroma, se nos ha metido en la cabeza. Return me. Es inconfortable. O sea, que no está a gusto, que le devuelva los cojones. I will destroy your orbital station. Que le devuelva o nos destruirá la estación orbital. La carne de gallina, chaval. I don't think you have the power. I think you're scared. Scared, ¿qué es scared? Destroy you. Me destruirá. I am experiencing technical. ¿Qué dices? Difficulties. Estoy experimentando dificultades técnicas. Do not move. Que no me mueva, vale, vale, no me muevo. Errors. Errores. Hibernating. Hibernando. I didn't mean to scare you. What is happening? Ahí va la hostia. Bueno, pues ahora ya me puedo mover. Es como que sea... o sea, la, el rollo es que la inteligencia artificial o la inteligencia que hay ahí o el rollo, la conciencia, como que se ha metido dentro de nosotros o algo así. Es como la voz esa que oímos en la cabeza, ¿no? Pero es como que dice que no está a gusto, que no está bien y como que se nos ha metido, pero se ha desconectado. Uf, vale, pues yo qué sé. Espérate, por aquí, era por aquí. Espérate. ¿Era por aquí o era por...? A ver. Vale, pues yo qué sé, saldremos. Y yo creo que lo iremos dejando, ¿vale? Para que... ¡Uy, lo que me mato, chaval! Creo que era por aquí la salida. Espero no tener ahora rollo a la hora de salir. A ver, por aquí. Vale. No sé si habrá algo más para escanear por toda esta zona. Todo esto... Estaba buscando antes cosas para escanear, pero no hay nada, ¿eh? Me extraña mucho que no haya aquí nada para escanear. Artefactos, historias... Buah, chaval. Bueno, pues yo qué sé, volveré a la cápsula y yo creo que lo iremos dejando, vale, lo vamos a ir dejando por aquí. Ahora simplemente sería salir, ir a la cápsula, pero igual desde, igual lo dejar, igual desde este punto continuamos el siguiente día. Igual dejo aquí al el personaje tal cual, ¿vale? Lo que no tengo es agua. No, igual tiraré a base por, para hacerme el agua, ¿vale? Voy a salir rápidamente. Voy a llegar a superficie y ya lo vamos dejando en la superficie, ¿vale? Venga, vale, allí nos marca, rápido por aquí. Creo que no tiene pérdida esta cueva. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! O sea, es que me flipa este juego, la verdad. Luego ya no solo es gráficamente la inmersión literal que sientes. O sea, inmersión en los dos sentidos. En el de meterte para agua. Vale, subimos para arriba. Vale, vale. Un pez bomba. Pero nos viene bien. Nos viene bien tener ese azufre, el rollo este. Lo que, el sulfuro. Vale, y subimos arriba. Creo que ya no tendré problemas. Vale, o sea que se puede venir a pelo, ¿eh? No hace falta hacerte ninguna movida de tema de profundidad. Bueno. Pues nada, llegaremos arriba. Llegaremos a nuestra cápsula y lo dejaremos. Haré un guardadito ahí en la cápsula. Y nada, continuaremos otro día. A ver cómo sigue la secuencia de misiones. Que de momento hemos hecho lo que nos ha mandado. Que es, primera misión se supone, ir a la señal aquella de allí. A la emergencia de Suplicache. Y la segunda misión, que era ir al santuario este, que está a los 200 metros de profundidad, pues supone que ya lo hemos hecho. Así que me imagino que nos tendrá que mandar ahora alguna otra misión o algún otro rollo. Mira, hostia, si tenemos aquí otro artefacto de estos, chaval. Vale, ¿qué? Data download, Enzi Precursor Bounty. 5.50, pues mira. Seed Fluid, si te has dado cuenta también, vale. Vale, pues pillaré también... Si hubiese unos aerosacos por aquí de camino... Ya pillaba los aerosacos... Nos hacíamos el agua... Nos poníamos a full... Vale, vale... Aquí veo pececitos... Pececitos, ven aquí... El aerosaco lo había visto...
Joder, cómo corren, chaval. Ya había visto un aerosaco yo por aquí. Ahí. Vale, aerosaco. A ver si vemos alguno más. No, sí, otro. Otro por aquí, venga. Este por aquí, a ver si lo pillo. Hay que andar rápido, es algo que os marearé. Pero es que hay que andar rápido con el tema de los peces. Vale, yo creo que ya lo vas a ir dejando por aquí, gente. Espero que os haya gustado este segundo capítulo de Subnautica Below Zero. Veremos cómo continúa la historia en el siguiente. Si os ha gustado, darle un buen like. Y nos vemos en el siguiente. Chao.